contigo por el camino. Chao, Santa María. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Sean todos bienvenidos a este lugar donde apareció a nuestra Señora, nuestra Madre María, pidiéndonos la oración. Quiero saludar en nombre de este santuario todos los peregrinos de Colombia, todos los funcionarios, no sé si van a decir bien, del Terpel, ¿no? Sean bienvenidos. Y nosotros queremos hacer aquí lo que pidió a nuestra madre, rezar. Rezar primero siempre agradeciendo por todas las gracias que recibimos, por todos los bienes de que disfrutamos, mas también, ¿por qué no? Pedir que por su intercesión tengamos suficiente gracia para vivir, para ser verdaderos cristianos, hijos, hijas de Dios. Pues, para poder hacerlo con toda dignidad en esta celebración, pidamos ahora perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi tan grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Oremos. Te pedimos, Señor, que nosotros, tus siervos, gocemos siempre de salud de alma y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de Santa María, siempre Virgen, líbranos de las tristezas de este mundo y concédenos las alegrías del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
Primera lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, lo que es bueno no habita en mí. Es decir, mi carne en efecto quiere estar a mi alcance, pero hacer lo bueno, no. Pues lo que hago no es bueno. Lo que deseo, tampoco, sino obro lo malo y lo que no deseo. Si lo que deseo es precisamente lo que hago, no soy el que lo realiza, sino el pecado que habita en mí. Así pues, descubro la siguiente ley. Quiero hacer lo bueno, pero lo que está a mi alcance es hacer el mal. En efecto, según el hombre interior, me complazco en la ley de Dios, pero percibo en mis miembros otra ley que lucha contra la ley de mi razón y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Desgraciado de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios, por Jesucristo nuestro Señor. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Decimos todos, instrúyeme, Señor, en tus decretos. Enséñame la bondad, la prudencia y el conocimiento, porque me fío de tus mandatos. Todos, instrúyeme, Señor, en tus decretos. Tú eres bueno y haces bien. Instrúyeme en tus decretos. Todos, instrúyeme, Señor, en tus decretos. Que tu bondad me consuele, según la promesa hecha a tu siervo. Todos, instrúyeme, Señor, en tus decretos. Cuando me alcance tu compasión, viviré, y tu ley será mi delicia. Todos, instrúyeme, Señor, en tus decretos. Jamás olvidaré tus mandatos, pues con ellos me diste la vida. Todos, instrúyeme, Señor, en tus decretos. Soy tuyo, sálvame, que yo consulto tus mandatos. Todos, instrúyeme, Señor, en tus decretos. Aleluya, 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 bendito seas, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a los pequeños. Aleluya, 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 gloria al Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya. Gloria al Señor. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo decía Jesús a la gente: cuando veis subir una nube por el poniente, decís, enseguida va a caer un aguacero. Y así sucede. Cuando sopla el sur, decís, va a ser bochorno. Y sucede. Hipócritas, ¿sabéis interpretar el aspecto de la tierra y del cielo? Pues, ¿cómo no sabéis interpretar el tiempo presente? ¿Cómo no sabéis juzgar vosotros mismos lo que es justo? Por ello, mientras vas con tu adversario al magistrado, haz lo que posible en el camino por llegar a un acuerdo con él, no sea que te lleve a la fuerza ante juez y el juez te entregue al guardia y el guardia te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de ahí hasta que no pagues la última monedilla. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Todo el Evangelio, mis queridos hermanos, hermanas, colombianos y otros aquí presentes, todo el Evangelio es una
constante enseñanza. Y toca, nos enseña todos los aspectos, en todos los aspectos de nuestra vida. En la lectura de hoy, que es una lectura que está prevista para día de hoy, sexta, de viernes, exactamente nos enseña a interpretar o prestar atención a la realidad presente, a la realidad que nos cerca. Tenemos que hacer, para poder tener un juicio propio, hacer un juicio de todo que, en que estamos, de todas las circunstancias que estamos viviendo, tenemos que conocer esta realidad, ver, interpretar, en todos los sentidos, aquí, en este lugar, exactamente aquí, donde está la imagen de Nuestra Señora, había una pequeña planta, un árbol encima de quien apareció María, pidiendo a oración por el mundo, pidiendo a oración por las cosas que, en qué mundo vivía en aquel momento. Estábamos en aquel tiempo de Primera Guerra Mundial. Había unas ideologías peligrosas a la humanidad se difundiendo. Y en este momento María dice: vean en qué mundo están viviendo. Recen para que el bien aparezca y no el mal. Recen para que para la guerra. Recen para que las ideologías que no son cristianas no dominen, no son justas, no dominen. Recen para que vivamos en paz. Recen para que disfrutemos de la gracia, de la presencia de Dios en los sacramentos, por ejemplo. Así podemos interpretar este pedido. Y nosotros aquí estamos también por la misma razón. Primero, las intenciones que aquí siempre, por las que rezamos aquí en este santuario, son primero por la paz en el mundo. Aquí vienen mucha gente de muchos países, de muchas naciones, aquí rezar todos por la paz en el mundo. Y esa paz comienza entre nos, comienza en la familia, comienza entre los vecinos, comienza en la sociedad, comienza dentro de un ambiente nacional y después internacional, y así va. Todos debemos reconocer que cómo es necesaria la paz y cómo es frágil, como siempre y siempre debemos pedir para que tengamos paz, como dije, en familia, en la sociedad. Después, aquí rezamos por los pecadores, por la conversión de los pecadores, por la conversión de aquellos que están lejos de Dios, de aquellos que simplemente ofenden. Y aquí salimos enfrente de ellos con ese don de conversión, pidiendo para ellos la conversión, para que vuelvan a convivencia, para que vuelvan a los compromisos de su bautismo, a su convivencia con Dios,
para que se sientan felices como personas. Aquí estamos luchando por eso, luchando, una palabra tal vez no tan adecuada, mas queremos realmente, pedimos realmente esa gracia de conversión. Finalmente, estamos aquí siempre, todos los días, rezando en las intenciones del Papa, que del Papa Juan, del Papa Francisco. Tengo en cabeza otro. Es un Papa Francisco que también se preocupa principalmente por toda esta iglesia, por todos los fieles de todos los cantos del mundo, de todos los rincones. Se preocupa con nosotros aquí, con vosotros en América Latina, se preocupa. Él necesita de nuestro apoyo exactamente para la oración. Y aquí lo hacemos. Mas también, si estamos aquí, si estamos en este lugar tan, tan importante, importante mismo, aquí en persona, María se puso presente, apareció. ¿Por qué no expresar, no poner a sus pies nuestras propias intenciones? Con que cada uno de vosotros vino para acá. Por la familia, por la paz en la familia, por la salud de los familiares, por bienestar, ¿por qué no rezar para que todos tengamos las condiciones dignas de vida, de cumplir nuestros deberes? ¿Por qué no pedir para que vivamos abastecidos en los bienes necesarios para esta vida? Para que seamos en todo realmente felices. Queridos, caros hermanos, aprovechen este momento de estar aquí para pedir a María la paz, la conversión de aquellos que están lejos de Dios, para rezar por la cabeza de la iglesia que se preocupa con nosotros, que quiere a nosotros lo mejor, y por nuestras intenciones particulares, estas intenciones que tenemos no íntimo de nuestros corazones. Y que Dios a todos nos bendiga a través de la poderosa intercesión de María. Que Dios bendiga Colombia, que Dios bendiga todos los funcionarios de Terpel. Voy ahora a recordar por toda la vida que tenía esa felicidad de estar con vosotros. Y ahora, como he hablado de la oración, vamos a presentar a Dios nuestras oraciones comunitarias. Acudamos, hermanos, a la Virgen Santa María, Madre de Dios y Madre de la Iglesia, para que interceda por nosotros y por todos los hombres. Por la Santa Iglesia de Dios, para que sea en el mundo entero y sobre todo entre nosotros, signo eficaz de la fe, esperanza y caridad de Jesucristo, roguemos al Señor. Por los que gobiernan las naciones, para que colaboren sin desfallecer en el establecimiento de la justicia y de la paz, roguemos al Señor. Por todos los que sufren, particularmente por los más pobres y desválidos, para que sean socorridos en su necesidad y se sientan predilectos de María y de nosotros, roguemos al Señor.
por nosotros mismos y por nuestros difuntos, para que alcancemos la paz y el gozo eterno de Dios, el gozo eterno que Dios nos tiene prometido. Roguemos al Señor. Te pedimos, Dios de bondad, que des cumplimiento para las plegarias que hemos levantado hacia ti, pues las hemos confiado a la Virgen Santa María, Madre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir, hay que morir. Hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las oraciones de tu pueblo junto con la ofrenda de este sacrificio, para que por la intercesión de Santa María, Madre de tu Hijo, no quede frustrado ningún buen deseo ni petición alguna sin respuesta. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Señor, y proclamar tus maravillas en la perfección de tus santos. Y al conmemorar la bienaventurada Virgen María, exaltar especialmente tu generosidad, inspirándonos en su mismo en su mismo cántico de alabanza. En verdad, hiciste obras grandes en favor de todos los pueblos y has mantenido tu misericordia de generación en generación, de generación en generación. Cuando al mirar la humildad de tu esclava, por ella nos diste al autor de la salvación humana, Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Por él, los coros de los ángeles adoran tu gloria eternamente, gozosos en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando con ellos tu alabanza. Santo,
Santo, Santo y eterno es el Señor. Santo, Santo, Santo y eterno es el Señor. Que todo el universo cante tus maravillas, oh Señor. Nuestro Dios, tu poder creador y salvador, tu incomparable amor. Santo, Santo, Santo y eterno es el Señor. Santo, Santo, Santo y eterno es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Antonio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, santos Francisco y Jacinta Marto, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternamente la paz. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Thank you.
Cristo en lo alto, ni lo busques en la oscuridad, muy dentro de ti, en tu corazón, puedes adorar a tu Señor. Sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. Sonriendo
Oremos. Al recibir estos sacramentos del cielo, imploramos de tu misericordia, Señor, que cuantos nos alegramos en la memoria de la bienaventurada Virgen María, consigamos colaborar a imitación suya en el misterio de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de la bendición final, quería desear a todos vosotros muchas felicidades, muchas gracias, un feliz retorno a sus casas, a su país, y sean fieles a María, a Dios, y Él será fiel a vosotros. Sean felices y lleven esta gracia de paz a todos vuestros familiares, conciudadanos, y que Dios los bendiga. A mí fue un privilegio rezar con vosotros. Muchas gracias. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. En el nombre del Señor, podéis ir en paz. Constante rezar y la paz de